Estar en un escenario emblemático de nuestra gran ciudad. Va a ser una noche con muchísimas sorpresas, creo que para unos más y para otros menos. Y en este momento les tenemos que cantar esa bonita canción de presentación que dice: Los Tenacuas y el mariachi. ¡Vámonos! Bien, muchachos. Sentenciado a ningún paredón, no salte mis deudas con cuatro balazos. Yo no soy borracho, parandero y jugador. Tierra de nadie, el corazón. Y por Dios, el rey,
¡Gracias!
Acaban de venir de la México, ¿qué les parece? Han cogido recién llegaditas. Y bueno, ahora le damos un fortísimo aplauso, por favor, a la segunda sorpresa de la noche, al coro juvenil del Orfeón Pamplonés. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ya nuestro compadre Juan, ese fuerte aplauso, sí señor. Cuando ustedes quieran, muchachos, nos vamos con ese bonito popurrí bravío. ¡Vamos! Te ha golpeado, fallaste el corazón.
comentarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado ayer en la ciudad de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho para entero y un jugador. Juan se llamaba y lo apodaban el chamaco. Se llevaba en esos campos, no tiraba ni una flor. Un día lo vio con ese andaba emborrachado, a la cantina le corrieron y avisar. Cuídate cuando te llamó la gente, está buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. ¡Aguante, gol!
Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si podemos de ti. ¡Arriba la palma! Muchas gracias, chicos. ¡Qué bonito aplauso para todos los juveniles de los Leones! Bueno, ¿cómo la están pasando? Las mujeres. ¿Y los hombres cómo la están pasando? Bueno, hoy es la primera vez que libra a gusto de todos. Nos llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir con una canción que todavía no la habíamos tocado en el escenario y creíamos que, como tantas otras que vamos a cantar hoy, debía de ser para hoy el estreno. Así que, señores, cuando ustedes digan ¡qué bonita es esta vida! ¡Vamos! Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vida
sé. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la vista, pero yo le digo que falta un pilar fundamental en este escenario, ¿no? Está entre el público, ¿eh? No se me asusten, ¿eh? Pero bueno, hoy dijo que no cantaba y hay que respetarle. Hoy a mediodía hemos tenido una larga charla con él, con el mejor padre del mundo, y le hemos dicho, no sé qué les parecerá a ustedes, que si no canta hoy porque no le apetece, por lo que él quiera, que no lo haga, pero que se merece una despedida por todo lo grande, ¿sí o no? ¡Buenas noches! ¡Estás en República, algún día lo haremos! Esta bonita canción para todos los enamorados y enamoradas que dice: ¡Caballero! Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te veías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo, pero un lado lo conozco. No suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mis secretos. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te arrancaba, si no pienso, si no guardaste mal, para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero.
ser. Por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, quiero ver, tantito, es la única vez que te voy a contar mis secretos, si no tuvieras compromiso. Hoy si no fuera un caballero, te lo juro, y arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Te dejo mi canción, amor.
gracias, muchachos. Me emociono y ya no sé cuál va, ¿eh? Ya te voy a decir que igual. ¿Que le hacemos que suba o qué? ¿Y se la cante? ¡Sí! ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Se le apetece? ¡Venga! ¡Ándele! ¡Vete pa' aquí, viejo! ¡Vete pa' aquí! Órale. Lo que pasa es que estos son unos cabritos, pero ya crecidos. Y bueno, muchísimas gracias, Baluarte, yo no esperaba esto. La despedida pues será en su momento, pues porque hoy no es que quiera protagonismo, pero hoy hay mucho, mucho evento aquí. Y entonces lo vamos a dejar y otro día lo celebraremos de verdad. Muchas gracias. Thank you.
Por donde quiera te quiero,
te quiera. Te doy la vida.
les vamos a deleitar con una bonita canción. Una canción que sí que es para el día de hoy. Sí que es la primera vez también que la cantamos. Y espero que si les gusta, nos aplaudan. Y si no les gusta, también. ¡Qué bien se lo saben, eh! Papá, esta sí quedó para ti. Cuando yo quería ser grande. ¡Vamos! Se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi madre, sonreía mientras mi padre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzar. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre. ¿Qué tal te comprendí contigo?
gente con tu melena al viento y tu mirar. Atrás de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, qué dolor! Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que más ama. Me confundió el llanto que rompió. Surgió una esperanza, pero no. Y como nosotros nos debemos a nuestro público,
Luego ya diremos que mientras que ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar. Pero ahora, si me lo permiten, si nos lo permiten, les vamos a dar un fortísimo aplauso para unos musicazos, unas personas excelentes, unas personas que yo creo que confían mucho en nosotros y sinceramente, a donde nosotros vayamos, tenemos bien cubiertas las espaldas. En la mejor cuerda de violines que nadie podía haber soñado nunca, la cuerda de tenampas, así es, Usu Lore Mario Biasi. Los turutas, las trompetas de los tenampas, ¿saben cómo se llaman? ¡Javier Blanco! Tenemos a un grande que le vamos a dar un fuerte aplauso en solitario para el Miguela del Mariachi Zacatecas, Javier Aburca. Gracias, maestro. Y cómo no, muchos de ustedes ya los conocían lo de nuestras presentaciones. Llega a sus oídos, viene desde el Lumbier y los gatos salen de noche. Se llama Javier Balda. Y en el día de hoy, nosotros somos los hermanos Artuch, David y Miguel. Ya vale de aplaudir y vamos a cantar, ¿no? Pues seguimos con esa bonita que dice. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Quisiera hablar con...
contigo, poder contarte, sujetar tu mano, juntar nuestras frentes y cerrar contigo, abrir tu mente, que encontrases las piernas de ser libre. ¡Aleluya!
señores, muchachos. Ese bonito aplauso para todos los jóvenes de los campeones. Eso. Bueno, pues ahora vamos a ir con una bonita sorpresa de nuevo. Maestro, te dejo el escenario. Está chulo, es buen público, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Un público entregado, un público bajo, un público de los que los artistas nos gustan, ¿eh? Bueno, de artistas tenemos poco, ¿eh? Bueno, les dejamos con el maestro José Vives y con Bruno y Lorena. ¡Ese! Que nadie sepa y sufrir. Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Que a pesar de que adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Mis amores, vida mía, te dijiste que no puedo consolarme si no poderte contemplar. Que si tu vida de tu manera y de tu suerte, solo conseguirás que lo que no hombre nunca más. Amor de mis amores, si me dijiste que no puedo cuidarlo, que la gente de eso no se enterará. Queda loco decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa a mí sufrir. No me asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros atrozaron el cariño de mi amor. Miquel, ¿dónde estás? Esto es lo tuyo.
Está bien, aquí no se mueve ni Dios. ¿Me habéis oído? ¡Ni Dios! A partir de ahora todos sois mis putos rehenes. Y hacedme caso que no es opcional. Bueno, sí, tenéis dos opciones. O me hacéis caso o os pego un tiro. Vosotros, papá, pues sin tonterías. Que os tengo bien vigilados. Y vosotros, lo mismo. Venga. Mira, 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 mira
y tú la princesa y nos fuimos juntos. ¿Estamos a la última o qué? ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que mientras que ustedes no dejen la...